¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es 6 de junio de 2016 y hoy hace 4 años que nos dejó Manolo Preciado. Hace 4 años que falleció Preciadín, o sea, ya hace 4 años, ¿vale? Todavía tengo ese recuerdo en la memoria de estar currando por la mañana, de entrar a las 6 de la mañana y que hacia las 10 y media o así, 11, llegó el encargado y me dijo: entraste de lo de Preciado y tal. Y yo, bueno, pues sí, va para el Villarreal, ¿no? Preséntenlo el viernes, vaya guay. Y dijo: no, no, que ayer por la noche murió en el hotel. Y yo, ¿pero qué me estás contando, en Valencia? Y yo, flipes, o sea, esa sensación que te da de frío por dentro, en plan de cuando pasa algo malo a alguien que quieres mucho, pero realmente que lo quieres sin llegar prácticamente a conocerlo en persona, ¿no? Porque yo conocí a una persona de hablar con él alguna vez en Mareo y eso, pero tampoco, o sea, no tienes el trato, digamos, como con un amigo, ¿no? Pero tienes esa sensación de, no sé, es que hasta me respiro, una sensación como, ¿qué cojones me estás contando? No, no me cuadra. Y es que, bueno, luego llego a casa y ya sí que la prensa y todo ya, pues, la tele, el telediario y demás ya lo dijeron todos y fue una patada en los cojones como Dios manda, ¿no? Y ese mismo día por la tarde, pues, si no me equivoco, fui a Gijón porque hubo una especie de homenaje improvisado por parte de la afición, ¿no? En la puerta cero. Y flipáis la pilísima de gente que se juntó ahí, o sea, flipáis. Flipáis, tíos. Llevando bufandes, fotos, de todo, tío. Flores, bueno, montóse allí la de su puta madre en honor apreciado, un homenaje de la Virgen, un homenaje, pues como tenía que ser para el pom paisano, un homenaje de verdad. Y fue jodido esa pérdida. Yo creo que para todo el mundo del fútbol fue jodida, yo creo que todo el mundo caía bien Preciado, tío. O sea, no te podía caer mal Preciado, o sea, era un tío que decía las cosas como él sabía que decir, que hablaba cuando tenía que hablar, que daba la cara siempre, que no se achantaba, que no buscaba excusas. Puedes decir que fuera mejor o peor entrenador, que fuera más o menos cuadriculado, que yo creo que era muy cuadriculado para algunas cosas, pero realmente un tío que viene aquí, que te saca el equipo después de 10 años en segunda y te lo suba a primera con una plantilla, perdonad por la palabra, pero la plantilla era lamentable, tíos. O sea, Raúl Cámara, Sastre, es que, tíos, es que, o sea, teníamos Pedro Santa Cecilia, o sea, es que no teníamos nada para subir, no teníamos nada para subir. Era un equipo para pa intentar permanencia, más o menos como lo que hizo Abelardo, pero con más mérito aún, porque había cada paquetazo ahí que metía miedo, ¿eh? Y subiónos, tío, y subiónos, y nos dejó en primero unos cuantos años, ¿eh? Y ganó en el Bernabéu a Mourinho, reventando y el récord de imbatibilidad que llevaba sin perder en casa no sé cuantísimos años, desde Chelsea, Inter y Madrid y demás, y ganamos nosotros ahí 0-1 con un gol desde las Cuevas que estaba en el Bernabéu yo aquel día, y casi me da mal. Increíble, increíble. Pero yo creo que eso, que Preciado fue un tío que, aparte de ser mejor o peor entrenador, lo que hizo fue devolver la ilusión a Gijón, devolver la ilusión a la afición, al equipo, que volviésemos a confiar el equipo en la afición en el equipo, que volviésemos a ser una piña y que volviésemos a intentar remar todos al mismo son. Y bueno, pues, joder, vea cómo me está costando hacer este vlog, fuera coñes, o sea, pásame por la cabeza 100.000 millones de ideas y de recuerdos, pero cuéstame expresarles, y ya sabéis que yo no tengo problema en hablar, ¿no? Pero quieras que no, hacerte un poco un nudo en la garganta cuando recuerdes a alguien que ya no está y que sobre todo pues fue tan importante. Pues lo que os digo, oye, que hay un tío que sin conocerlo te marca, tío. O sea, un pavo que murió un hijo de 15 años, que murió la mujer de cáncer, que murió el padre pues un año o dos antes de fallecer él, y que él decía lo claro, que él, no sé exactamente cómo fue la frase, ¿no? Pero dijo, podía haber cogido, haberme pegado un tiro y mandarlo a tomar por culo, todo, literalmente, pero preferí seguir tirando adelante. Y así lo hacía. Era la mentalidad que tenía. Tenía una mentalidad de nunca rendirse, de siempre intentarlo, de siempre dar la cara, de ir con los huevos por delante. Y yo creo que hay muy poca gente de ese estilo, tío. Que hay muy poca gente tan así, tío. Tan con tantos huevos, con tantas ganas de vivir y con tantas ganas de echar cojones a la vida, ¿no? Era un tío que siempre decía lo de, mañana va a volver a salir el sol, así que hay que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, son frases que te marquen, que te hacen pensar fuera del ámbito del fútbol. Yo creo que era un tío que marcaba a la gente, que era un tío que hacía que la gente, pues pensara y que viera la vida como lo que tiene que ser, como,
como una prueba diaria, como una batalla, y que siempre tienes que intentar salir adelante. Joder, va como me está costando hacer este vlog, tíos. Pero bueno, lo que yo pienso es que no tenía pensado hacer este vlog, pero luego decidí que, ya que YouTube nos da la oportunidad de dejar ahí cosas, de dejar un poquitín la huella ahí, de dejar el vídeo que lo vean pues de aquí a muchos años mucha gente, o poca gente, o a quien llegue, pues qué cojones. La gente, como se suele decir, solo muere si te olvides de ellos, ¿no? Y yo creo que Depreciado no se va a olvidar ni su puta madre. O sea, Depreciado no se va a olvidar nadie aquí porque fue un tío. Fue un tío. Como decía Luis Aragonés, fue un tío. Fue un tío, sí señor. Bueno, chicos, pues lo dicho, desde aquí un poquitín el mensaje mío para recordar un poco Apreciado. Joder, es que fuera coñes, me está costando hablar, que flipes, ¿eh? Me está costando hablar, así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, espero que, bueno, pues que vosotros dejéis aquí abajo qué era para vosotros Preciado, no sé qué os inspiraba o si lo conocíais más o menos, porque aquí ya sabéis que pasáis de muchos equipos, venís de muchos equipos y a lo mejor no lo conocisteis mucho o lo conocisteis más o no, y bueno, pues qué impresión os daba o qué os parecía, ¿no? Así que nada, yo por mi parte, allá donde estés, paisanín, fijo que estás de puta madre, fijo que estás tú con Aragonés y Cruyff allí los tres liándola, y alguno más por ahí, algún crack del fútbol. Y bueno, pues nada. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos, chicos. Chao. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aleluya! 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 Del valor y furia, retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.